Entonces, pero depende de tu gusto, ¿no? Ok, entonces vamos a trabajar el canvas, vamos a hacerlo en la pizarra. Voy a poner algunos negocios y ustedes también me dicen si quieren participar. Vamos viendo cómo nos va con el tiempo. Vamos a poner aquí. Ok, bien. De repente lo trabajamos con un ejemplo de unos alumnos que tenemos como caso de éxito y ahí pueden entrar ustedes también a participar. Vamos a trabajarlo. Ok, vamos primero. Okay, primero vamos otra vez a describirlo, vamos a nombrar cada una de las partes y luego ponemos tres ejemplos para que ustedes puedan trabajar. Número uno, y no necesariamente en ese orden, se evalúa el tipo de cliente que se le conoce como segmento de mercado. En el caso, por ejemplo, si yo quiero vender papas a restaurantes, un mercado es pollerías. Pero de repente otros pueden ser hoteles u otro tipo de negocios. No lo sabemos, ¿no? O de repente algunas empresas que hacen algún tipo de snacks, que también quieran que tú hagas una parte del corte, ellos se dedican a hacer la fritura y la envasan en Digesa. Segmento de mercado, ¿no? La segunda parte es la propuesta de valor. Cada tipo de cliente requiere un tipo de producto especial. La otra es la pregunta que hice al inicio, ¿no? ¿Qué tiene de especial el producto para que la gente lo compre y no los productos de la competencia? La pregunta que van a hacer mis clientes, ¿no? ¿Por qué ir contigo y no con los otros? ¿Qué pasa si tengo varios productos? Perdón, varios tipos de clientes. Quiero venderle a pollerías, quiero venderle a restaurantes, quiero venderle a hoteles, quiero venderle a otras empresas de producción. ¿Qué pasa en ese caso? Para cada tipo de cliente tengo que hacer un canvas. Por eso es que justamente la metodología de Lean Startup es mucho abarcas, poco aprietas de repente al inicio. Entonces, de repente enfocarse en un solo mercado. Pollerías está bien, ese es un mercado que es válido, ¿no? Ok, canales. ¿Tú ya estás vendiendo las papas a pollerías o todavía? Ya. ¿Cómo haríamos para justamente que él pueda contactarse con las... ¿Cómo hace canal de publicidad, canal de ventas? ¿Cómo puede hacer él? Porque tiene buen producto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y ese producto cómo hago que mis clientes se den cuenta que ese producto existe, ¿no? Ya. Visitándolos y por internet, ¿no? Entonces, si los voy a visitar, así nomás, pues ahorita voy a visitarlos, como que, ¿quién soy? ¿No? ¿Dónde está tu catálogo? ¿La fábrica? ¿Tarjeta de presentación? Se le conoce como identidad corporativa, ¿no? Entonces, algunos recursos gratuitos que se pueden utilizar. Si no tienes un logo, no hay problema, lo vamos a hacer en otra clase, pero podrías entrar a esta página de acá, Logo Maker, que en una hora te permite hacer un logo. Papas, no sé cuánto, Papelric, no sé, lo que tú quieras ponerle el nombre, y creas el logo. No, eso lo vamos a hacer en una clase de entrega corporativa, pero igual te lo adelanto. Ok, entonces yo voy a una empresa
¿Y qué requiero? Tarjeta de presentación, carta de presentación, brochure, la ficha técnica de los productos. Y eso sería interesante en hacer un programa llamado Illustrator. Son programas profesionales que ustedes ven cuando ven, hacen revistas, etc. Pero eso tiene un costo muy alto. Y al inicio tampoco tengo para sacar 1000 unidades, ¿no? Entonces, lo que sí sé hacer yo es usar Word. La mayoría usamos Word, Excel, PowerPoint. Entonces, de repente, usar una plantilla gratuita en esta página de acá, que la puedo enviar en formato PDF o también la puedo imprimir. Y está en formato Word. Se llama la página Layout Ready, que lo que te permite es elegir una plantilla. Hay muchas que son gratuitas acá. Y de esa manera, ¿cómo se llama? Presentarte a tus clientes, ¿no? Pues hay unas que cuestan, pero otras que son gratuitas. Y están en Word, o sea, tú las puedes editar, ¿no? Y bueno, yo de todas maneras recomendaría una página en Wix para hacer mis fotos de mi planta procesadora, para que la gente vea cómo funciona. Y si mi cliente es un poquito más especial y quiere ver el tema de procesos y todo, el control de calidad y todo lo demás, de repente usar una página llamada Floor Planner, que me permite crear un diseño de mi planta y los procesos. Inclusive se puede ver eso en 3D, si es que quieres que el cliente vea esto está hecho para casas, pero yo lo utilizo para que los clientes vean cómo trabajamos nosotros, ¿no? Es Entonces, lo que usan para ahora vender departamentos. claro, así es. O sea, en vez de usar un AutoCAD, que es más complejo, Floor Planner, que es gratuito, ¿no? O sea, son herramientas, por si acaso, no para diseñadores, son herramientas para emprendedores. O sea, el nivel básico. ¿Todas las páginas son gratuitas? Todas son gratuitas. Claro, por ejemplo, Floor Planner te permite poner un solo negocio, ¿no? Pero si quieres crear uno nuevo, pones otro correo, ¿no? Igual, Layout Ready te permite elegir, no todas, algunas son gratuitas, pero con las que son gratuitas es suficiente. Logo Maker, la que mostré hace un momento, te permite hacer páginas, te permite hacer logos gratis. Esas cosas las vamos a trabajar, digamos, en la parte de la clase de cooperativa, ¿no? Y algunos alumnos que tienen el paquete 3 o 4, les vamos a hacer justamente eso a ustedes, ¿no? Directamente, para que se presente con los clientes. Entonces, esa es una manera, ¿no? El otro canal es el internet, ¿correcto? Entonces, estamos en Gmail. Perdón, estamos en Google, disculpen. Y entonces lo que yo quiero es que la gente pues me encuentre. Entonces, si mi negocio se llama Papa Inca, digamos, ¿no? Para poner un nombre, la gente no va a buscar el nombre porque no me conoce. La gente lo que va a buscar es proveedor de papas para pollería. ¿No es cierto? Eso es lo que va a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para que mi página salga primero? Eso lo vamos en la clase de página web. Pero como demora ese proceso, lo que vamos a hacer, por ejemplo, he visto que me sale acá también, ¿no es cierto? Seguramente por eso nos encontraste. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a hacerle publicidad, vamos a pagarle a Google para que nos ponga arriba. Se llama el servicio de Google AdWords, ¿no? Entonces, Google AdWords más o menos te cuesta entre 50 céntimos y un sol por clic. Pero interesante, ¿por qué? Porque solamente lo van a ver la gente que ha puesto proveedor de papas para pollerías, y solamente Google te cobra cuando la gente le hace clic. Entonces, de esa manera, un segundo, de esta manera podemos hacer una campaña, ¿no? En Google AdWords. Entonces la gente pone proveedor de papas y tu página aparece acá arriba. Google te cobra por cada clic. Entonces, por ejemplo, invertimos al mes 200 soles, son 200 a 300 clics. Que dos o tres caigan como clientes, ya funciona, ¿no? Entonces, digamos que esos podrían ser los canales en este caso, ¿no? Canales de por internet y el canal físico, ¿no?
habría que revisar, ¿no? Bien. Cuatro, se le conoce esto como, vamos a regresar acá. Tenemos manuales inclusive de eso, de cómo usar internet y todo lo demás. Cuatro, se le llama relación con los clientes. El corazoncito que está acá arriba. La relación con los clientes. ¿Qué sucede? Ya me compraron los clientes papas, pero yo quiero que me sigan comprando más. ¿No es cierto? Entonces, imagínate que tienes ya 30 pollerías, 40 pollerías, y de repente te llaman, ¿no?, para pedirte, otra vez le pides el número de RUC, otra vez le pides el teléfono, te llaman por tercera vez, otra vez le pides el nombre, la dirección, debe ir a una base de datos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si un día te dejaste de pedir? Con tantos clientes que tienes, no sabes si te olvidaste de ese cliente. De repente se molestó la última vez, pero como no te pidió más y tampoco te diste cuenta que no te dejó de pedir, simplemente te olvidaste. Entonces, lo que tú requieres es un sistema de CRM. Entonces, el sistema que yo manejo, que es gratuito, se llama Soho CRM, que justamente permite que tú puedas poner a tus clientes y puedes poner tareas. ¿Cuál es esa tarea? Tú sabes más o menos cada cuánto tiempo los clientes quieren otra vez la renovación de insumos. Entonces, se pone una tarea, automáticamente te llega un mensaje avisándote justamente que hay que volver a llamarlo, ¿no? Para, es gratis hasta mil contactos, hasta mil clientes. Es como una agenda, pero sale, o sea, por ejemplo, ¿no?, cuando el cliente llama, va a llamar a un número telefónico, digamos, ¿no? Entonces tú, mientras está llamando, inclusive Soho tiene su sistema por celular, al toque pones el número celular y rápidamente sale su nombre, dirección, teléfono, RUC. Entonces yo le digo, ¿no?, hola Alejandro, ¿cómo estás? De la pollería, Pollo Rico. Sí, ¿cómo estás? Mira, ¿vas a pedir lo mismo de siempre? 100 kilos de papas. Sí, pero está, ok, perfecto. Entonces mañana, como siempre, de 8 a 10 de la mañana, sí, correcto. Pones todas las cositas que él quiere, ¿no? Entonces él compra, te compra, porque sabe de que tú lo conoces. En realidad, no lo conoces, lo conoces el programa, ¿no? Pero justamente eso le genera valor. Yo prefiero ir contigo porque tú me conoces, sabes lo que yo quiero, que ir con otra persona. Y hasta me puedes cobrar un poquito más caro, pero aún así lo voy a pagar. Recuerden que la gente vale el precio, ¿no? Si me generas valor, prefiero ir contigo. Me avisas, ¿no? Entonces se llama Soho CRM, ¿no? Hay varias, en realidad, herramientas para hacer eso, ¿no? Bien. Entonces, hay que aprovechar el tema de internet ahora justamente para trabajar eso de ahí. Lo que sigue son lo que se llama actividades claves, ¿no? Que básicamente, bueno, actividades claves y recursos claves. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recursos claves y proveedores claves. Eso lo vamos a ver básicamente en la segunda parte de la clase. Pero igual me adelanto, ¿no? A ver, ¿qué negocio quieren ¿quién quiere participar? Ok, entonces tú vas a vender aceite de oliva, ¿no es cierto? Tú tienes ya contactos de gente que produce la oliva, tienes inclusive contactos de empresas que producen el aceite de oliva. Hay un montón en el mercado. Entonces, si yo me pongo a producir aceite de oliva, ¿ganaré plata? Yo. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Pero ¿por qué en vez de producir
Justamente me encargo solamente de la parte de comercialización. O sea, digamos, ¿no? Tú lo acabas de decir, envase, el tipo de envase, ¿no? La presentación, la marca, el concepto, ¿no? De repente algún tipo de, bueno, yo no soy experto, ¿no? Algún tipo de súper extra, 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 recontra virgen, ¿no? Ya casi santa, ¿no? El aceite de oliva. Y ella se enfoca en eso, ¿no? Justamente en darle valor, que con recetarios, etcétera. Y como hay un montón de empresas que producen aceite de oliva, simplemente comprar esa una de ellas y se hace un contrato de maquila y con un registro sanitario, ellos se encargan de hacer todo lo demás.